Im Jahr 2011 hat das Goethe-Institut das CIN, das Cultural Innovators Network, ins Leben gerufen. Im Dezember 2012 wurden in Istanbul 20 Projekte ausgewählt, die seitdem an einer kulturellen Vernetzung im Mittelmeerraum arbeiten. Im Dezember 2013 wurden zwei dieser Projekte im Goethe-Institut Barcelona vorgestellt. Hola, em dic Dolça Moreno Grabulós, tinc 33 anys i participo al The Dawn Project. Dawn Project ara mateix és una versió beta, és un pilot d'una plataforma a internet, una plataforma online per interconnectar projectes que presenten alternatives a la crisi. Auf der Webseite von The Dawn Project kann man eine weite Palette an Projekten besuchen, die an einer gleichmäßigeren Verteilung von Allgemeingütern arbeiten, die Alternativen zum krisenbestimmten Leben suchen oder an einem nachhaltigen Lebensentwurf arbeiten. Hola, mi nombre es Miriam Planas, tengo 28 años y formo parte del Dawn Project. La motivación en mi caso era el conocer y compartir estas iniciativas que existen y que conozco en el contexto y en la región en la que vivo, pero el poder conocer qué sucede y qué alternativas se están desarrollando en otros países y conocer un poco cuáles son las necesidades de otros países. És una plataforma oberta també a la participació de qualsevol persona perquè pugui afegir doncs, iniciatives i també perquè pugui modificar o valorar les alternatives que existeixen. También el poder experimentar con las nuevas tecnologías y ponerlas un poco al servicio de las necesidades reales de la población. Außerdem präsentierte sich das Projekt Transcultural Dialogues, welches im Mittelmeerraum von Europa, Nahost und Nordafrika Biennalen organisiert, die sich mit künstlerischen und sozialen Themen beschäftigen. Soy Xavier de Luca, tengo 33 años y soy coordinador del Transcultural Dialogues Project. La motivación principal del proyecto es abrir la cultura contemporánea realizada en diferentes países del espacio Euromena. Eso significa un gran proyecto, es muy ambicioso como proyecto, pero creemos que estamos en el buen momento, donde tenemos acceso a todo tipo de plataformas online que nos permiten acceder a todos los contenidos. Entonces queremos aportar nuestro granito de My arena. name is Khaled. I'm 21 years old, and I'm part of the Transcultural Dialogues project. Actually, every one of the people working on the Transcultural Dialogues have already started projects in their own communities, respectively. And basically, all of these people, or the majority of them, have been working on project tackling somehow the same issues, but locally. Hello, I'm Nesrin Merzougi. I'm 22 years old, and I'm taking part of the Transcultural Dialogue project. I think that the most interesting part is that we have to work with people with different backgrounds, with different experiences. So it's really enriching. And one of the goals of this project is to raise common social issues and try to solve them through an artistic and cultural way. Soy Víctor de las Heras, tengo 31 años y formo parte de Transcultural Dialogues. En Estambul nos dijeron que un proyecto lo tenías que vender en 3 minutos, como mucho. Yo no sé si soy capaz de ello. Sobre todo porque cada vez, cuanto más empiezas a explicar un proyecto, más particularidades y más complejo se vuelve. Red se me queda corto, porque también hay una cuestión local muy importante, ¿no? Es un proyecto que lo que queremos es que surja desde el contexto local, ya que fueron quienes propusieron hacerlo, surge desde el contexto local hacia el contexto internacional. O sea, básicamente, actuar local y pensar global.